Una nueva opción ecológica al plástico proviene de una fuente inesperada, los árboles. Los inventores del material, Woodley, dicen que está hecho de celulosa cosechado de árboles cultivados en arboledas gestionadas de forma sostenible en Finlandia. Woodley es un tipo de plástico completamente nuevo. Es neutral en carbono a base de madera, sin embargo, es transparente y puede usarse en varios tipos de aplicaciones. El proceso trans Forma la madera en gránulos perlados que luego se pueden convertir en una película de plástico transparente para su uso en el embalaje. Está diseñado para ser reciclable, aunque no es biodegradable. En nuestra opinión, hay dos problemas relacionados con los envases de plástico. El número uno es un problema humano, el mal uso de los plásticos. Y el segundo problema está relacionado con el material en sí mismo. El primer problema se resolverá cambiando el comportamiento humano y el segundo problema se resuelve rediseñando los plásticos y estamos resolviendo el segundo problema. En las etapas iniciales, el nuevo plástico tendrá de 40 a 60% de contenido biológico. Y junto con el fabricante de empaques Whitepack, la compañía apunta a tener sus productos de películas plásticas en las tiendas para fines de 2019. Natalisa Las Guaitero, voz de América.